El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Queridos presbíteros, diácono, saludo a las autoridades, queridos hermanos todos, dispensen que la voz esta mañana no pueda ser ni pronunciada ni escuchada tranquilamente. Tengamos todos paciencia. Yo agradezco mucho el que hace algún tiempo se me invitara para esta celebración, una celebración en torno al patrono del pueblo, a San Clemente, y además con la oportunidad de acoger unas reliquias que van a acompañarnos en esta querida parroquia durante tanto tiempo, de cara al futuro. San Clemente Romano fue mártir y fue el tercero de los sucesores de San Pedro: Lino, Cleto, Clemente, etc. Si visitamos la Basílica de San Pablo extramuros, y seguramente que muchos, tantos, habremos tenido esta oportunidad, hay una serie de medallones en el recorrido de la nave central que van representando la sucesión de los sucesores de Pedro. Pues bien, el tercero es justamente San Clemente. De San Clemente no tenemos muchos datos históricos. Tenemos un dato muy importante, y es que, siendo el Papa en Roma, dirigió una carta a la comunidad de Corinto que estaba padeciendo, como con alguna frecuencia ocurre, divisiones en su interior. Había bandos, había discusiones y rupturas, y él les escribe una carta. No sabemos el efecto que la carta tuvo en aquella comunidad, ciertamente fue un factor positivo, en que con mil reflexiones les iba invitando a la reconciliación. El hecho de que hoy celebremos aquí, en Castromonte, la fiesta de San Clemente, ya también tiene que ser para nosotros
una invitación a la pacificación, a la reconciliación, a que dejemos al lado rencillas que pueden surgir, unamos nuestros corazones y nuestras manos para que nuestra convivencia sea siempre una convivencia grata y descansemos en la fraternidad y en la amistad. Es un pacificador San Clemente. Hoy, además, vamos a colocar en el lugar donde definitivamente van a ser respetadas y veneradas por todos la reliquia que hemos recibido de San Clemente. ¿Y qué significan las reliquias? Las reliquias es una memoria, es un memorial, es un recuerdo. Un recuerdo, en este caso, un recuerdo, podemos decir, visible, hecho carne y sangre para nosotros. Una reliquia significa hacer memoria de San Clemente, también pidiéndole que para nosotros sea un ejemplo permanente de fidelidad. El beso o la forma que prefiramos de manifestación del respeto a la reliquia significa que para nosotros su fidelidad en el martirio, la búsqueda de la reconciliación, el servir al Señor, quiere decir que para nosotros es un ejemplo que nos tomamos en serio. Venerar también una reliquia significa acogernos a la intercesión de San Clemente sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre el pueblo, sobre la vida entera. Respetar, manifestar de esta forma nuestra veneración por la reliquia significa acogernos confiadamente a su intercesión, para que en el camino de la vida Él nos vaya acompañando con su protección. Pero especialmente en esta mañana querría subrayar lo siguiente, tomado del Evangelio. Clemente fue un mártir papa, un mártir que en el Evangelio escuchamos el diálogo que tuvo Jesús con Pedro, un diálogo que también se prolonga a lo largo del tiempo con aquellos sucesores de Pedro. Pensemos hoy con el Papa Francisco. Es un diálogo dirigido directamente a Pedro y Pedro responde a Jesús, pero también podemos trasladar este diálogo a cada uno de nosotros. Hoy, queridos hermanos, queridas hermanas, pensemos lo siguiente. Jesús nos pregunta, nos dirige una pregunta en nuestra vida. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dices tú que soy yo? A la primera pregunta, los discípulos le transmiten a Jesús la opinión que circula entre el pueblo. Ciertamente le tienen por un personaje singular de la historia de la salvación. Pero Jesús no se conforma con la respuesta que le dan recogiendo la opinión que circula. Se dirige personalmente a sus discípulos. Se dirige también personalmente a nosotros esta mañana. Bien, ya sabemos en la opinión pública, en los medios de comunicación, qué se piensa sobre Jesús. Pero el Señor personalmente nos interroga, ¿y tú quién dices que yo soy? Para ti, ¿quién soy yo? ¿Cuál es tu pregunta? Desde el interior de tu vida, que esperas
que yo con mi vida, con mi palabra, dice el Señor, te clarifique. Seguramente vamos buscando por la vida tantas cosas. Tú, ¿quién dices que es Jesús? Para ti, Jesús, ¿qué significa? ¿Te acuerdas de él? ¿Lo tienes presente? ¿Lo escuchas en el Evangelio? ¿Te diriges a él en la oración? ¿Lo recibes en la Eucaristía? ¿Quién es para ti Jesús? Pedro, en nombre de todos. También San Clemente, en nombre de todos nosotros. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Que lo podemos traducir a nuestra situación de la siguiente forma. Tú eres el esperado. Tú eres el buscado. El Mesías era el que el pueblo de Israel secularmente venía esperando, respondiendo a la promesa del Señor de que nos enviaría al Mesías, al Salvador. Yo te pido, querido hermano, y también yo quiero entrar en esta petición, que podamos decir a Jesús, tú eres el Salvador que yo necesito en mi vida. Tú eres el que me puede iluminar el camino. Tú el que en medio de mis extravíos, y todos nos confundimos tantas veces, tú eres el que en medio de mis equivocaciones me puede marcar el camino. Tú eres el Mesías. Tú eres el Salvador del mundo. Tú eres a quien yo necesito. Evidentemente, nuestra vida lleva consigo tantas indigencias. Pero la indigencia más fundamental, ¿cómo tú diariamente tienes una fuente y una luz que te dé sentido en la vida? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, no simplemente un profeta, no simplemente un personaje eminente de la historia de Israel. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Y a continuación Jesús reconoce que Pedro ha estado acertado, que la profesión que termina de hacer no viene de su propia inteligencia, de sus capacidades, procede de lo alto. Y Jesús entonces le dice a Pedro, tú eres Pedro, es decir, lo mismo que decir piedra, roca, y sobre este fundamento yo edificaré mi iglesia. Este diálogo entre Jesús y Pedro se prolonga ininterrumpidamente a lo largo de la historia de la salvación. Hoy Pedro se llama Francisco, el Papa Francisco. Y justamente al final del siglo I, Pedro se llamó Clemente, y antes Lino y Cleto, y más tarde Sisto y Felipe y tantos. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hoy, queridos hermanos, nos unimos de esta celebración, particularmente con el Papa Francisco, que está en la serie de los sucesores de Pedro, bastante más tarde, siglos más tarde, de haber sido también sucesor el Papa Clemente. Yo pediría esta mañana para todos, os hago esta petición, a favor del Papa Francisco. El Papa es el principio de la unidad en la fe, en el amor cristiano y en la misión apostólica. Es el que tiene la capacidad, como dice el Evangelio, de ser roca para la Iglesia en cada generación. Que hoy en esta celebración nos acordemos de pedir por el Papa, que lo consuele en su cruz, que lo fortalezca en su debilidad,
que le conforte en sus sufrimientos, que le dé constantemente fuerza para autentificar en cada generación el Evangelio del Señor. Justamente Pedro es el referente de la unidad de la Iglesia. Es el que puede, de una manera acreditada, autorizada, testificarnos el Evangelio también hoy en nuestra generación. Él es el principio de la unidad en la fe. Su palabra tiene la capacidad de iluminarnos el camino. Es el principio también de la unidad en la concordia y en la paz. Y es el principio también que nuestra generación nos impulsa, nos llama, nos conforta en nuestros trabajos apostólicos. Yo me alegro mucho de estar esta mañana con todos, en esta fiesta que habéis preparado con tanta ilusión y tanto esmero. Me alegro mucho de participar con todos vosotros en los sentimientos que del Evangelio nos llegan, también desde la reliquia que tenemos aquí encima del altar, y después en procesión acompañaremos, también acordando que necesitamos la intercesión de los santos que en nuestro camino de fragilidad nos sostengan y nos fortalezcan. Queridos hermanos, me alegro mucho de esta fiesta, de esta concurrencia, tantos, no solo aquí de la parroquia, del pueblo, de Castromonte, también de otros lugares. Nos acompañamos unos a otros en la fe, en la devoción, en el impulso apostólico. Seguramente que una celebración de este estilo como la de esta mañana tiene que ser para todos nosotros, en medio de incertidumbres que pueden surgir. Tiene que ser también un punto de orientación claro. Queridos hermanos de Castromonte, que vuestra fe se apoye en el testimonio de Pedro, en el testimonio de San Clemente. La fe que estamos llamados a vivir y a transmitir a las generaciones que van llegando, que también esta especie como de transmisión permanente, como una cadena de personas vivas, hemos recibido la fe de los que nos han precedido, la estamos compartiendo ahora y la deseamos transmitir. Queridos padres, queridos abuelos, la herencia mejor que podéis dejar a vuestros hijos y a vuestros nietos es una orientación en la vida con acierto. Y la luz de la fe es el acierto fundamental. Que San Clemente, Nuestra Señora de la Asunción, la patrona de la parroquia, sean para nosotros intercesores en medio de nuestras fragilidades. Muchas gracias a todos y enhorabuena por esta fiesta. Ahora, a continuación, la reliquia, podemos acercarnos a venerarla cada uno como crea oportuno, o besando la reliquia, o haciendo una inclinación, o pasando la mano por la reliquia. Después, la reliquia la llevaremos procesionalmente hasta el lugar donde va a ser expuesta para la veneración de todos.
Oremos. Oh Dios, fuente de toda gracia y santidad, míranos con bondad a nosotros, tus siervos, que hemos dispuesto colocar aquí esta reliquia de San Clemente, y haz que experimentemos la intercesión de este santo en todas las necesidades de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.